Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a dar esta plática y a compartir estos minutos, estos breves momentos, para hablar sobre la genética de la fibrosis pulmonar. Mi nombre es Alma Medrano, soy médico genetista y tengo un gusto especial por este tipo de patologías, además por la biología celular. Espero que la información que vaya a proporcionar a través de estos breves minutos sea relevante para ustedes y pueda generar también una apertura en cuanto a la visión del genetista en relación a este tipo de enfermedades. Estos son mis conflictos de interés. Y los tópicos que vamos a tratar el día de hoy son generalidades sobre los tipos de herencia, clasificación molecular de la fibrosis pulmonar, y medicina de precisión, obviamente, dirigida a fibrosis pulmonar. Empecemos con los tipos de herencia. Un minuto, por favor, y continuamos con la presentación de la doctora. Hola, buenas noches. Disculpen por este exabrupto. Antes que nada, quiero agradecer a todos su presencia. De verdad es un gusto estar aquí con ustedes. Me presento para quienes no tengo el gusto de conocer. Soy el doctor Juan Carlos Arana Ruiz, reumatólogo, y actualmente tengo la gerencia científica en Boehringer Ingelheim. Y bueno, quiero compartir justo el mensaje central de por qué hemos estado haciendo este esfuerzo en el conocimiento profundo de la patología pulmonar intersticial. Y bueno, pues sin duda alguna, esta pandemia que a todos nos tiene hartos nos ha dado muchas enseñanzas y pues muchas necesidades todavía no cubiertas en términos de estos aspectos, de esta patología que indudablemente cada vez hay mayor conocimiento. Y pues lo que buscamos, lo que pretendemos es que el acceso del paciente al tratamiento oportuno multidisciplinario sea pues lo más pronto posible. Así que sin mayor introducción, quiero antes presentar pues a nuestros ponentes. Hoy tenemos de verdad médicos pues de gran talla, de que indudablemente creo yo van a generarnos una gran expectativa, una gran intriga, que es precisamente lo que se busca con este tipo de charlas respecto a estos temas. Y en primer lugar tendremos la participación de la doctora Alma Medrano, quien es genetista y justo tiene una subespecialidad en inmunogenética. Específicamente en lo que más se ha enfocado es en temas relacionados con neurogenética, pero también una gran contribución o una gran participación en los aspectos de medicina genómica orientado hacia la inmunología. Además, tendremos la participación de dos grandes investigadores, también bien conocidos por ustedes, el doctor Marvin Gutiérrez, quien actualmente es el jefe de laboratorio de ultrasonido, así como de líquido sinovial en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Él es investigador, además de ser reumatólogo y pues un reconocido médico de fama internacional en aspectos relacionados sobre todo con enfermedades sinoviales inflamatorias, incluyendo la artritis reumatoide y sobre todo pues su gran contribución a la ecografía y también en una menor medida a la capilaroscopia. Y finalmente también un bien conocido y gran investigador, muy igual que el doctor Marvin, una persona muy apreciada por nosotros, que es el doctor Jorge Rojas, quien además de su subespecialidad en reumatología, pues tiene el doctorado en ciencias médicas y también un conocido investigador quien nos dará una reflexión muy interesante de qué es lo que sucede en estos pacientes que originalmente se parecía más a una fibrosis pulmonar idiopática exclusivamente y posteriormente sucede que pues encontramos cosas adicionales. Y bueno, sin más por el momento, ahora sí, una disculpa, doy lugar a la doctora Alma Medrano para que nos dé su ponencia de todo lo relacionado a la fibrosis pulmonar desde la perspectiva genética y medicina de precisión. Muchas gracias, Saúl.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a dar esta plática y a compartir estos minutos para hablar sobre la genética de la fibrosis pulmonar. Mi nombre es Alma Medrano, soy médico genetista y tengo un gusto especial por este tipo de patologías, además por la biología celular. Estos son mis conflictos de interés y los tópicos que vamos a tratar el día de hoy son generalidades sobre los tipos de herencia, clasificación molecular de la fibrosis pulmonar y medicina de precisión, obviamente dirigida a fibrosis pulmonar. Empecemos con los tipos de herencia a fibrosis pulmonar. Entonces, tenemos algunas enfermedades que tienen tipos de herencia específico, como por ejemplo aquellos que se transmiten de generación en generación, que serían las monogénicas, aquellas enfermedades que se denominan multifactoriales y que incluye o que están englobando a la mayoría de las patologías que suelen tratar a nivel de reumatología, en la cual está implicado genes y ambiente, y esto es lo más frecuente cuando estamos pensando en fibrosis pulmonar. Y en algunas ocasiones hay enfermedades por ganancia o pérdida de información en los cromosomas, que recordemos que estas son las estructuras más pequeñas que se encuentran cuando está condensado todo el ADN, y puede ser por ganancia o pérdida de cromosomas completos o de alguna de ellas. La herencia multifactorial, como su nombre lo dice, está implicado la asociación de efectos aditivos de muchos genes, es decir, genes de predisposición, más un ambiente específico. Así como existen familias, por ejemplo, en las cuales es muy frecuente ver varias personas que tienen diabetes o que tienen hipertensión arterial sistémica, vamos a ver familias en las cuales estos genes de predisposición nos haga ver que es frecuente o que es más factible el desarrollo de este tipo de enfermedades, en este caso fibrosis pulmonar, y que no necesariamente tiene un patrón de herencia autosómico dominante o autosómico recesivo ligado al X, que vamos a ver más adelante qué enfermedades sí o cuándo sí pensar en este grupo de enfermedades. Entonces, la herencia multifactorial tiene que ver de predisposición genética más un ambiente que detone generación del fenotipo, en este caso fibrosis pulmonar. Importante mencionar que no es un solo gen, es decir, sino que es el efecto sumatorio de varios lo que nos va a dar este mayor riesgo. Por lo cual es muy importante comentar que en este momento no hay algún estudio que nos diga para enfermedades multifactoriales no está indicado en la clínica, eso es a lo que me refiero, hacer un estudio, por ejemplo, de escaneo del genoma o un exoma clínico para ver si tienen mayor posibilidad o no de tener este tipo de enfermedades. Para los que sí está indicado hacer estudios moleculares, es para aquellas personas que cumplan criterios para pensar en una enfermedad de origen monogénico, es decir, un solo gen que sea transmitido de generación en generación o que tenga un tipo de herencia que sea autosómico recesiva, es decir, más frecuente en hermanos y papás sanos, en los cuales en ellos sí está indicado hacer un estudio molecular preciso. Pero para las enfermedades multifactoriales no tenemos una indicación clínica en este momento. Sin embargo, estas enfermedades, cuando hablamos de la fibrosis pulmonar, vamos a ver que hay muchos genes que se han identificado al día de hoy que nos pueden dar en efecto sumatorio, polimorfismos o cambios en la secuencia de estos genes, nos pueden dar mayor riesgo que la población en general para desarrollar este grupo de enfermedades. Mucho se ha hablado, por ejemplo, del interferón, se ha hablado de los telómeros, por ejemplo, donde tenemos a TERT y TERC, que serían estos genes. Tenemos a los genes que están implicados en la expresión de interferones, tenemos al HLA, pero uno especialmente importante que se ha visto en diferentes poblaciones es el MUC5B, el cual tiene su locus en el 11P15.5, y este gen está implicado en la respuesta inmunológica pulmonar. Se ha identificado en diversas poblaciones a partir de estudios que se denominan escaneos amplios del genoma, se ha identificado un polimorfismo tipo SNP,
es decir, un cambio en una sola base nitrogenada, cuyo nombre es RS-3570-5950, eso es solo como por fines de definir qué polimorfismo. Este polimorfismo está localizado en el promotor, y lo que se ha visto es que personas que tienen en el promotor este polimorfismo, en el promotor de MUC5B, este polimorfismo, tienen mayor riesgo de tener alguna anomalía intersticial pulmonar. No estoy hablando específicamente de desarrollar completamente la fibrosis pulmonar, pero sí algún grado de fibrosis pudieran llegar a tener. Este polimorfismo ha estado o se ve presente independientemente de la etnia de origen, es decir, que a lo largo de todas las poblaciones a nivel mundial puede estar incrementando el riesgo. Y para poner en contexto qué tanto peso puede tener este polimorfismo, pues va a incrementar 0.64% el riesgo absoluto. Es decir, que no está indicado hacer el estudio por sí mismo para ver si alguien tiene mayor riesgo o no. Okay, no está indicado, pero sí es uno de los genes que han estado más identificados a lo largo de diferentes poblaciones. Entonces es un gen que tenemos que tener o que tenemos que ir siguiendo su evolución, más bien pensando, por ejemplo, a medicina de precisión y otro tipo de conceptos que vamos a ver más adelante. Cuando hablamos del ambiente, en una persona que tiene muchos polimorfismos o muchos cambios en estos genes que hemos mencionado, un ambiente propicio va a favorecer la expresión o va a favorecer la expresión de algunos genes o la inhibición de otros. ¿Y esto a través de qué lo hace? Bueno, seguramente a nivel de pregrado, todo mundo aprendimos que un gen produce una proteína. Sin embargo, a lo largo del tiempo se ha visto que esto ya no es cierto, sino que un mismo gen puede dar lugar a diferentes transcritos, es decir, a diferentes productos funcionales que pueden ser proteínas o pueden ser RNAs. Entonces, lo que están viendo ustedes en la imagen es justo el pensamiento antiguo que decía, pues tenemos un gen que está conformado por promotor, región terminadora, exones, que son estas cajitas o estos rectángulos de colores, y tenemos a los intrones. Y en este caso, lo que se pensaba anteriormente es que teníamos un gen y teníamos al final una proteína que contenía la totalidad de los exones que estaban presentes en el gen pensado, ¿ok? Lo que sabemos ahora es que de esta misma secuencia podemos tener diferentes productos funcionales. ¿Y de qué va a depender cuál de todos estos sea el que se produzca? Va a depender de muchas regulaciones que pueden ocurrir a nivel del promotor, es decir, desde si se expresa o no se expresa. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, es que todos tenemos en este momento en nuestro ADN genes que están asociados a la formación de mano, por ejemplo, por dar un ejemplo muy burdo. Sin embargo, pues ahorita no los tenemos expresados porque no estamos formando mano, ya la mano está formada, entonces esos genes están apagados. Sin embargo, seguramente, o no seguramente, están encendidos el gen de la insulina, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que el promotor de los genes asociados a la expresión de formación de mano están silenciados, sin embargo, otros que requerimos en este momento para vivir están encendidos. Entonces, esta regulación de encender o apagar de forma muy sencilla para tomar un lenguaje muy sencillo, estos genes es una de las formas que se tienen de regulación. Sin embargo, también a nivel de la transcripción y todas las modificaciones del RNA, tenemos también diferentes puntos de regulación que nos pueden ayudar, por ejemplo, a que un producto funcional incluya todos los exones del gen o que incluya solamente algunos. Inclusive podemos ver que puede ser un único exón, o sea, el último, el que se exprese. Entonces, esto, ¿de qué va a depender? Va a depender de varias causas, específicamente de diferentes mecanismos de regulación. Uno de los principales mecanismos le llamamos epigenética. Seguramente han escuchado
en muchos lados el somos lo que comemos, somos lo que pensamos, somos lo que hacemos, y la realidad es que sí, somos lo que el ambiente o nuestro, o sea, tanto el ambiente intracelular como extracelular, dado que este tipo de efectos externos al ADN va a regular la expresión de la expresión de estos genes. Entonces, este nombre o este término se llama epigenética, que se define como aquella ciencia que estudia los cambios en la expresión génica, y estos cambios tienen las siguientes características. Lo primero es que son hereditarios. ¿A qué se refiere con el nombre de hereditarios? Pues que si una célula hija tiene cambios, una célula, perdón, antes de entrar a mitosis, tiene cambios epigenéticos, las células hijas van a tener también esos cambios que la célula inicial tuvo. Entonces son hereditarios. Estos cambios hereditarios pueden estar presentes en cualquier tipo de célula, incluyendo los gametos. Y eso es sumamente importante porque, justo hablando de epigenética en el embarazo, se ha visto que lo que la mamá come y hace durante el embarazo va a modificar también la expresión genética de las células del bebé, y eso se va a mantener a lo largo de toda la vida. Entonces, son hereditarios, si afecta a gametos también, bueno, obviamente sería antes del embarazo, pero si afecta si estos cambios están a nivel de los gametos, entonces también se heredarán a otras generaciones. Y existen diversos mecanismos para la regulación epigenética, como puede ser la expresión de genes reguladores, las histonas, que son un conjunto de proteínas cuya función va a ser ayudar al superenrollamiento del ADN. Entonces, el cambio en estas histonas también va a permitir o no permitir el ingreso de factores de transcripción para que los genes se apaguen o se enciendan de forma muy sencilla, la expresión o no expresión de factores de transcripción y algunos RNAs. No todos los RNAs que se producen van a generar una proteína, sino hay diferentes tipos de RNAs, como RNAs de interferencia, RNAs no codificantes, que también van a estar implicados en la regulación de otros genes. Y es justo este concepto de ambiente extracelular como intracelular lo que va a estar regulando la expresión de diferentes genes. Y en el caso del ambiente extracelular tenemos, por ejemplo, la exposición a sustancias, la dieta, el sueño, el estrés, y muy importante, y aquí quisiera volver a hacer un comercial antiantibióticos, a menos que sea sumamente necesario, la microbiota intestinal cada vez está tomando muchísima más relevancia en el contexto de la regulación tanto del sistema inmune, tanto de muchos sistemas, inclusive el sistema nervioso central. De ahí que por el efecto epigenético que la característica de este tipo de microbiota puede estar teniendo. Y también la presencia o ausencia de enfermedades, como por ejemplo, ya sabemos que la diabetes genera modificaciones epigenéticas, la resistencia a la insulina genera modificaciones epigenéticas. De ahí que, por ejemplo, obesidad, diabetes, etcétera, incrementa el riesgo de algunas enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Cuando nos metemos entonces ahora en materia de la fibrosis pulmonar, lo primero que tenemos que tener muy consciente es que no vamos a hablar de un solo gen, sino que tenemos que hablar de muchos genes, y que así como es muy complicada la clasificación clínica e histopatológica de este grupo de enfermedades, tenemos que hablar también que es muy, muy diversa los genes de riesgo que se han identificado justo como presentes para el desarrollo de cualquiera de estas enfermedades. Este es el primer concepto. El segundo es que los mismos genes pueden estar compartidos, o sea, genes de predisposición pueden estar compartidos en diferentes fenotipos de fibrosis pulmonar. Por ejemplo, habíamos hablado del MUC5B,
Y ese lo tenemos como un gen asociado a mayor riesgo de fibrosis pulmonar en pacientes con artritis reumatoide. Pero también lo vemos expresado o con este polimorfismo que hemos visto en la fibrosis pulmonar idiopática, pero también lo tenemos en la neumonitis crónica por hipersensibilidad. Y también lo tenemos, por ejemplo, se ha estado pensando en otro tipo de patologías de fibrosis, que cursan con fibrosis pulmonar. Y cuando hablamos de los telómeros, tenemos que hablar justo que tanto TERC como TERT están implicados en, por ejemplo, fibrosis pulmonar asociado al lupus, están identificados también como factores de riesgo en la fibrosis pulmonar idiopática, está implicado también en la fibrolastosis pleuroparenquimatosa. Entonces, en este caso, lo que quiero que quede muy claro es que estos genes son genes de predisposición en el contexto de una enfermedad multifactorial, que la clasificación molecular va a ir cambiando, cada vez vamos a ir conociendo el efecto de cada uno, o sea, del cambio de cada uno de estos genes, y que se imbrincan entre sí para dar también el fenotipo. De ahí que la clasificación molecular va a estar cambiando a lo largo del tiempo conforme más información vayamos teniendo. Y esto tiene un sentido específico porque, por ejemplo, cuando hablamos de la fisiopatología de la fibrosis pulmonar, podemos ver que algunos genes expresados en células específicas nos va a dar un fenotipo profibrosante. Por ejemplo, los fibroblastos, cuando expresan TGF en el contexto de fibrosis pulmonar, van a expresar mayor cantidad de TGF-beta-1. El miofibroblasto también va a expresar mayor cantidad de TGF-beta-1. Vamos a tener a las células, los neumocitos tipo 2 en estado de senescencia, justo pensando en las TERT, en TERC y en TERT, que están implicados justo en el mantenimiento de los telómeros. Vamos a ver, por ejemplo, que células epiteliales más superiores van a estar expresando, van a tener mayor posibilidad de tener a MUC, el polimorfismo en MUC5B, por ejemplo, que el macrófago también va a empezar a expresar otro tipo de genes como TLR3. Entonces, lo que quisiera que tomáramos de esta diapositiva es un conjunto, no es solo uno el que va a estar dando mayor riesgo, es un conjunto y tiene que haber un fenotipo tanto ambiental como molecular específico para el desarrollo de este grupo de enfermedades. Esto únicamente pensando en el grupo de enfermedades de origen multifactorial. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sabemos, por ejemplo, de epigenética relacionado con, el modelo en general relacionado con la enfermedad pulmonar intersticial? Entonces, lo que sabemos es que la exposición ambiental a metales, madera, químicos orgánicos, a químicos como el tabaquismo, la contaminación, el asbesto, el sílice, el reflujo gastroesofágico y algún tipo de infección, y eso como ambiente asociado a polimorfismos como el MUC5B, TGF, beta y TERF, que ya hemos mencionado sobre ellos anteriormente, van a favorecer justo la transición epitelio-mesénquima hasta generar la fibrosis pulmonar, en este caso fibrosis pulmonar idiopática. Hay algunos otros genes que también están implicados y puse como ejemplo al PDGF por una razón específica, porque es uno de los que más evidencia se ha visto del efecto del ambiente en la expresión del mismo y que per se puede llegar a apoyar el desarrollo de la fibrosis pulmonar. Entonces, PDGF codifica para el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Este es un gen que está expresado de forma normal en músculo liso y en fibroblastos, y cuya función va a ser favorecer la mitosis. Y su función al momento de expresarse en este grupo celular va a ser la producción de colágeno por el fibroblasto. ¿Qué es lo que pasa en la enfermedad pulmonar intersticial? Lo que vamos a tener es que va a haber un incremento en la expresión derivado, por ejemplo, del efecto ambiental de la contaminación habitual, ¿ok? En los que vivimos en la Ciudad de México, ese tipo de contaminación de partículas suspendidas, etcétera. Asbesto y sílice. Se ha visto que per se estos tres elementos van a incrementar la expresión de PDGF.
¿Y qué es lo que vemos en la enfermedad pulmonar intersticial? Entonces, que esta está elevada, que al momento de elevarse la expresión del PDGF también va a permitir la proliferación de miofibroblastos y va a incrementar la expresión de TGF-beta. Y esto, en general, lo que va a producir va a ser el depósito de la matriz extracelular y la fibrosis. Este gen o la sobreexpresión de este gen puede estar implicado en la activación de autoanticuerpos produciendo fibrosis, y esto gracias a la modificación de la autoinmunidad. Además de esto, lo que se ha visto en la expresión y en la activación de PDGF es que río abajo tenemos la activación de la vía de MEK-STAT. Y en este caso, lo que va a permitir es la expresión de genes como PRMT1 que per se van a incrementar la producción de tejido conectivo a nivel del fibroblasto y del miofibroblasto, generando entonces el depósito de estas y la fibrosis pulmonar. Cuando hablamos de enfermedades de origen monogénico, específicamente tenemos que hablar de autosómico dominante, autosómico recesivo y ligado al X. Autosómico dominante es aquella que va pasando de generación en generación, es decir, de abuelos a padres, de padres a hijos, aunque ahí hay algunos temas que en su momento, si de pronto me invitan a hablar un poco más sobre eso, habrá que poner sus matices, ¿ok? Y la autosómica recesiva es un grupo de enfermedades que se expresa en hermanos, ¿ok? Y como antecedente suele haber, por ejemplo, consanguinidad o endogamia en los papás, y los papás suelen ser sanos. O ligada al X, en la cual tenemos ligada al X dominante, ligada al X recesiva, y en las cuales, por ejemplo, las mujeres en la ligada al X dominante van a ser las que van a expresar la enfermedad, y la ligada al X recesiva serán los hombres los que expresen la enfermedad. En este caso, vamos a ver que hay diferentes causas o diferentes genes que pueden estar mutados y que van a dar lugar a este tipo de enfermedad o van a tener un fenotipo clínico muy diverso, pero que como expresión puede llegar a dar fibrosis pulmonar. Tenemos o se pueden agrupar en deficiencia de complemento, en interferonopatías tipo 1 y en alteraciones en alteraciones en la tolerancia. Un grupo muy interesante, por ejemplo, es en aquellos que tienen deficiencia de complemento, que son en general enfermedades autosómico recesivas y suelen presentarse en etapas o en edades tempranas. Son pacientes que pueden tener manifestaciones asociadas al lupus eritematoso sistémico y además tener datos importantes, como por ejemplo, muchísima más posibilidad de nefritis, fiebre de origen desconocido, una enfermedad, un lupus eritematoso sistémico muy agresivo, por ejemplo, y con afección multiórganos o multiorgánica. La interferonopatía tipo 1 son enfermedades también que se pueden heredar tanto autosómico recesiva como autosómico dominante. Sin embargo, en general, estas enfermedades también suelen iniciar en la etapa pediátrica, ¿ok? Y se caracterizan, por ejemplo, por tener el síndrome de Aicardi-Gutiérrez Aicardi Gutiérrez, que es en general, son niños que tienen tanto retraso en el neurodesarrollo o regresión asociado a una leucoencefalopatía progresiva y síntomas de neurona motora superior, ¿ok? Pueden tener además de eso, por ejemplo, datos de lupus eritematoso, etcétera. Y como tal, lo que van a tener es un incremento en la expresión de interferón, ¿ok? Y tenemos también enfermedades asociadas a la alteración en el proceso de tolerancia, cuyo fenotipo va a ser, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico con linfadenopatías generalizadas o con una afección renal muy temprana y también la presencia de vasculitis. Entonces, lo que quisiera que pensaran es que en aquellos pacientes que tengan lupus o que tengan enfermedad de tejido conectivo, que tengan algo más o que sea muy agresivo,
Esos son los pacientes que hay que pensar, por ejemplo, en que tengan una enfermedad de origen monogénica, ya sea autosómico dominante, autosómico recesivo o bien ligado al X. Lo que voy a comentar ahora es justo una ligada al X que se puede presentar no solo en niños, sino también en adultos, que es la disqueratosis congénita, que tiene un fenotipo mucocutáneo hematológico asociado a falla medular. Y estos pacientes suelen tener fibrosis pulmonar hasta en un 20%, y esa es la causa de la muerte. Algo que es importante sobre la disqueratosis congénita es que se empezó a ver que era tan frecuente la fibrosis pulmonar que al momento de identificarse los genes asociados a ella, se vio, por ejemplo, que están los asociados a la función de los telómeros, que son TERT y TERC, y también está BKC1. Entonces, muchos de los abordajes para identificar genes candidatos de que incrementan predisposición a algunas enfermedades multifactoriales es justo a partir de estas enfermedades monogénicas, en los cuales se empiezan a buscar si en pacientes que tengan, en este caso, fibrosis pulmonar, pueden llegar a tener, estos genes que generan disqueratosis congénita, pueden encontrarse en personas con fibrosis pulmonar, pero que no tengan disqueratosis congénita. Entonces, ese es uno de los puntos de abordaje molecular que se suele hacer, es decir, se llama de genes candidatos. Y en este caso se encontró que los tres genes implicados en esta enfermedad también están implicados en la fibrosis, en el desarrollo de fibrosis pulmonar de origen multifactorial. Entonces, esta es una enfermedad, la disqueratosis congénita, que puede aparecer tanto en niños como adultos, y hay que pensarla, por ejemplo, cuando tengamos lesiones bucales, que son las estrés de Wickham, úlceras pseudomembranosas, que tengan también distrofia ungueal y que tengan una pigmentación reticular generalizada. Como ya comenté, son tres genes los implicados. Los tres están implicados también en el mantenimiento de los telómeros. Y en este caso de BKC1, tiene herencia ligada al X dominante, es decir, está presente en mujeres. Y tanto TERC como TERT tiene un mecanismo de herencia autosómico dominante, entonces lo podemos ver de generación en generación. Puede ser un poco más complicado este tipo de herencias porque se puede ver, por ejemplo, algo que se llama anticipación, un fenómeno que se llama anticipación, que quiere decir que conforme va pasando las generaciones, se va haciendo más temprana la enfermedad, que haya una fenocopia o que haya penetrancia incompleta, que si en algún momento así lo consideran, podemos ir hablando sobre estas características que le dan un poco más de especificidad a entender los árboles genealógicos. Y así podemos ver entonces enfermedades autosómico dominantes, enfermedades autosómico recesivas y enfermedades ligadas al X asociada a los diferentes genes que hemos visto también como variantes raras o como variantes frecuentes en las enfermedades multifactoriales. Por último, el tema que quisiera comentar es la medicina de precisión. La medicina precisión es algo, en sí es una metodología la cual se asocia al tratamiento o el diagnóstico adecuado en la persona adecuada. Y esto lo que nos quiere decir es que cada enfermo, vaya, no tratamos enfermedades, sino tratamos enfermos, ¿ok? ¿Qué es lo que hemos, o en qué punto están las enfermedades pulmonares intersticiales con la medicina de precisión? Bueno, lo que tenemos que definir es que hay este grupo de enfermedades se está estudiando a nivel de las ómicas, es decir, genómica, epigenómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica, y cada una de estas ómicas nos van dando resultados diferentes. Y esto, lo que se está tratando de hacer en este punto es justo entender a los diferentes subtipos o las diferentes clases o las clasificaciones que conocemos ya clínicas, tratar de hacer la clasificación molecular para que con este podamos encontrar justo cuáles son los genes o los productos funcionales, ya sea a nivel epigenético, transcriptómico, proteómico, metabolómico, que nos puedan ayudar a clasificar todavía mejor a estas enfermedades para poder decir,
ok, este paciente tiene fibrosis pulmonar, voy a hacer los marcadores que ya conocemos para subclasificarlo y ya sé que en este paciente si le doy el tratamiento A, B y C le va a ir mejor. O ya sé que si tengo este fenotipo no le puedo dar A, B o C, ok, porque si no, no va a responder o va a progresar más rápido o lo que sea. Este es un proceso que actualmente se está corriendo. No hay todavía medicina de precisión en este grupo de enfermedades porque estamos en el punto de conocerlas y tratar de hacer una adecuada clasificación molecular. Y a partir de ahí, lo que seguiría sería tratar de sacar estos marcadores moleculares o proteicos, tratar de identificar algún tejido que nos permita hacerlos y que no sean tan agresivos como hacer una biopsia pulmonar. Por ejemplo, se está buscando hacerlos en sangre, en moco, inclusive en orina, ¿no? A ver si se pueden encontrar a partir de estos análisis y de ahí replicarlos en diferentes poblaciones para que veamos que realmente es información útil y sobre eso empezar los estudios para definir cuáles son las opciones de tratamiento. Muchísimas gracias por su atención. Agradezco muchísimo la invitación y quedo a sus órdenes para preguntas y respuestas. Adelante. Se dejó de escuchar. A continuación, una diapositiva de posibles conflictos de interés. Y quiero iniciar esta plática con dos casos clínicos. El primero se trata de una mujer de 74 años que había estado recibiendo nintedanib por el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Esta es su tomografía, en la cual vemos un claro patrón de enfermedad intersticial usual. Y había estado con tratamiento antifibrosante por 2 años. Sin embargo, 3 meses antes de ser referida para mí, empezó con un dolor poliarticular y presencia de rigidez articular matutina. Cuando tengo la oportunidad de evaluarla, el antipéptido cíclico citrulinados es francamente positivo. Tiene unos anticuerpos antinucleares con un patrón nucleolar 1 a 160, factor reumatoide positivo, y tiene franca enfermedad poliarticular para un SEDAI de 56 y con reactantes de fase aguda elevados. El segundo caso, incluso les pude haber cambiado la diapositiva, la imagen de la tomografía. Se trata de un hombre de 58 años de edad que se presenta con un cuadro de 4 semanas con fiebre y la tomografía también tiene un franco patrón de neumonía usual, incipiente. Tiene disnea de moderados esfuerzos y oximetría posterior a caminar 50 metros con una caída de un 93% basal a un 89% después de caminar estos 50 metros. Tiene una franca elevación de la proteína C reactiva con 16 miligramos por decilitro. Tiene anemia, tiene plaquetas de 573 mil y 14 200 leucos. Estos son 2 casos en los cuales un patrón de enfermedad pulmonar fibrosante, neumonía usual, son de interés para el abordaje diagnóstico por parte del reumatólogo. Sucede que todos los grupos que estudian enfermedades intersticiales han descrito que es alta la prevalencia de cuadros autoinmunes que no llegan a cumplir con criterios bien definidos de clasificación. Para tratar de resolver esta situación, en el 2015 un grupo de expertos, reumatólogos como neumólogos, propusieron unos criterios, los criterios de la neumonía intersticial con rasgos de autoinmunidad, que tienen como característica que un sujeto que no cumpla criterios de clasificación para una enfermedad autoinmune bien definida, pero con enfermedad pulmonar intersticial,
debe de cumplir al menos dos criterios de los siguientes tres: criterios morfológicos, criterios clínicos o criterios serológicos. Me voy a centrar en los criterios morfológicos. Sucede que la gran mayoría de aquellos criterios morfológicos son de patrones inflamatorios, y aquellos que pudieran ser fibrosantes, como el patrón de neumonía intersticial no específica, en realidad no te definen si es un patrón inflamatorio o es un patrón fibrosante. Piden un patrón serológico, un patrón de autoinmunidad marcado por pruebas de laboratorio. Se propone que al menos un paciente debe de ser evaluado con todos estos anticuerpos. Sin embargo, por ejemplo, en nuestro caso 2, lo que yo creo que deberíamos de estar solicitando en primer lugar son anticuerpos, son ANCA, son anti-PR3 y anti-MPO. Entonces, estos criterios de clasificación de IPAF, de neumonía intersticial con rasgos de autoinmunidad, no se ajustan muy bien a los casos que les presenté de manera inicial. Ahora, ¿cuál es el impacto de un reumatólogo evaluando a estos pacientes? En este estudio ya del 2011, en el cual se llevó a cabo en el Brigham and Women's Hospital, se evaluaron 50 sujetos durante un periodo de un año, y de estos 50, todos con enfermedad pulmonar intersticial, el 25 sujetos, valga la redundancia, el 50% de los mismos, tenían una enfermedad de tejido conjuntivo asociada como causa de la enfermedad pulmonar intersticial. Y el diagnóstico inicial se modificó. Entonces, uno, la primera conclusión de esta plática es que sí, el que un reumatólogo con experiencia en estos padecimientos los evalúe, sin duda alguna es de manera relevante para el manejo de estos pacientes. Aquí podemos ver la lista de sujetos que tenían una enfermedad reumatológica, y podemos ver que la lista de sujetos que tenían patrones fibrosantes con neumonía intersticial usual no era para nada despreciable, y que todos aquellos sujetos que sufrieron un cambio en el diagnóstico de una enfermedad pulmonar intersticial a una enfermedad ya del tejido conjuntivo, pues la gran mayoría sí tuvieron cambios en su tratamiento. Pero esta diapositiva también nos enseña que los criterios de IPAF se están quedando muy limitados, con una buena proporción de sujetos con patrones fibrosantes, sobre todo con patrón de neumonía intersticial usual. Y sucede que ya está bien claro que todas esas enfermedades fibrosantes, una de sus principales causas son los fenómenos autoinmunes. Estos fenómenos autoinmunes vienen siendo responsables de una gran cantidad de patrones de enfermedad pulmonar fibrosante. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es hablarles acerca de algunos escenarios y darles algunas recomendaciones prácticas, y en algunas tendré que especular porque no existe mucha evidencia a este momento de cómo evaluar y manejar a estos sujetos. El primer caso, que viene siendo uno de los más difíciles, es cuando un paciente se presenta con una enfermedad pulmonar fibrosante asociada a anticuerpos contra citoplasma de neutrófilos. En esta serie de 49 sujetos publicada en el Medici en el 2014, sucede que la mediana de edad al diagnóstico era de 68 años, y sobre todo la variante de vasculitis asociada a ANCA que más se asocia a fibrosis pulmonar es la poliangitis microscópica. De estos 49 sujetos, el 82% fueron poliangitis microscópica. Y aquí está el punto que viene siendo extremadamente difícil. El 45% de los casos, primero se manifestó la enfermedad pulmonar y precedió al diagnóstico de la vasculitis. Y el patrón más común es el de neumonía intersticial usual. Aquí podemos ver algunas imágenes de pacientes con vasculitis asociadas a ANCAS que tenían enfermedad pulmonar intersticial. Lo que llama la atención es que existen patrones de neumonía usual, pero el consejo clínico que yo les quiero pasar es que son sujetos que tienen una extensión muy grande de la enfermedad intersticial, y que en muchas ocasiones, y uno debe de ser muy cuidadoso en esto, puede tener cuadros repetidos de fiebre
No, algunos de ellos no son precisamente continuos, sino son un piquito por aquí, pasan unas 2 o 3 semanas, tiene otro pico. Y otro dato que pudiera yo darles como experiencia es que el patrón fibroceante tiene algunas características que se sale de lo común. Otro patrón que se puede ver con frecuencia es el patrón de neumonía intersticial no específico. Y de la misma manera, ese patrón de neumonía intersticial no específico es muy extenso. Y además también puede tener algunas manifestaciones tomográficas que no son muy habituales en los pacientes con este patrón de daño pulmonar. Uno de los mensajes que yo les quiero decir es que en la clasificación o en la recomendación de IPAF, de que se tome en cuenta todos estos patrones de anticuerpos, en realidad también están faltando los anticuerpos contra citoplasma de neutrófilo, PR3 y MPO. Ahora, ¿existe una relevancia que esta evaluación se lleve a cabo? Claro que sí. Sucede que en el estudio del 2014, esta es la mortalidad de aquellos sujetos que recibieron solamente corticosteroides o que no se llevó a cabo ese tratamiento, y comparado con aquellos sujetos que recibieron inmunosupresores, tuvieron los sujetos que recibieron inmunosupresores mucho mejor pronóstico y supervivencia que aquellos que solamente fueron tratados con corticosteroides. En otras palabras, la correcta evaluación por parte del reumatólogo y la sospecha clínica en ese sujeto con una neumonía usual muy extensa y con algunos datos que se salen fuera de lo común y que tiene historia de fiebre, claro que va a modificar su pronóstico porque se decidió manejar con inmunosupresores y estos se asocian a mejoría en la esperanza de vida. Ahora bien, pasemos a hablar sobre el segundo caso, sobre el primer caso que les presenté, el caso de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la artritis reumatoide. Sucede que en este estudio de base poblacional se describe que hasta el 14% de los casos de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a artritis reumatoide, primero empezó la enfermedad pulmonar intersticial. Y años después se presentó la artritis reumatoide. De hecho, este viene siendo el caso de nuestra paciente que presentamos en la diapositiva inicial. Nuestra paciente tenía al menos 2 años con diagnóstico de neumonía usual, se había clasificado como una fibrosis pulmonar idiopática e incluso estaba recibiendo un tratamiento con un antifibrosante. Después, tenemos que decir que en el 34% de los casos de la enfermedad pulmonar intersticial, esta se diagnosticó dentro del año antes del diagnóstico de la artritis reumatoide o dentro del año posterior al diagnóstico de la artritis reumatoide. Y que en el 28% de los casos, la enfermedad pulmonar intersticial se diagnosticó después del año del diagnóstico de la artritis reumatoide, pero dentro de los 5 años posteriores al diagnóstico de la ER. En otras palabras, la enfermedad pulmonar intersticial puede preceder al diagnóstico de artritis reumatoide, a las manifestaciones de la artritis reumatoide, o pueden estar muy cerca del diagnóstico de la misma enfermedad. La enfermedad pulmonar intersticial en la artritis reumatoide es la única manifestación sistémica que se ha permanecido constante en su prevalencia y su incidencia. Y si bien la supervivencia ha mejorado muchísimo en los últimos 10 años, en el 2010 la mediana de supervivencia era de 3 años. En muchos artículos de publicación reciente se ha visto que esta mejoría, una mejoría en la mediana de supervivencia. Sin embargo, aquellos sujetos con enfermedad pulmonar intersticial siguen presentando mucho mayor mortalidad comparados con aquellos sujetos con artritis reumatoide sin enfermedad pulmonar intersticial. Y eso sucede porque en los últimos años ha habido cambios radicales en el manejo de la enfermedad pulmonar intersticial. El primero, y este es uno de los mensajes más importantes, es que, por ejemplo, en este estudio multicéntrico del Reino Unido, se confirma que existe una mejoría en las últimas décadas en el pronóstico de supervivencia de los pacientes. Por ejemplo, entre 1990 y 95, la mediana de supervivencia era de solamente de 33 meses, pero entre el 2009 y el 2015, la mediana de supervivencia es de 98 meses.
¿Y por qué ha mejorado? Bueno, sucede que en este análisis se dieron cuenta que la satioprina y la ciclofosfamida en realidad están asociadas a mayor mortalidad respiratoria. Y estos autores, de hecho, dejaron de utilizar azatioprina y ciclofosfamida desde hace algún buen tiempo, y cuando la dejaron de usar, en el caso de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la artritis reumatoide, observan una mejoría en la esperanza de vida. Resultados prácticamente idénticos se han encontrado en México, por ejemplo. Aquí, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, tiene ya al menos 10 años que prácticamente no se utiliza azatioprina y ciclofosfamida en el manejo de los pacientes con artritis reumatoide y enfermedad pulmonar intersticial, y se encontró que el metotrexato estaba claramente asociado a mejor pronóstico en los pacientes con artritis reumatoide. Pero al hacer un reanálisis en 37 sujetos que tenían puntajes de SEDAI en cada visita, se encontró que aquellos sujetos que estaban persistentemente con puntajes altos de SEDAI, que los clasificaban en actividad alta de la enfermedad, tenían mucho mayor mortalidad que aquellos que estaban en low disease activity o en remisión de la enfermedad. ¿Esto qué tiene que ver con esos sujetos que se presentan primero con la enfermedad pulmonar intersticial antes que las manifestaciones articulares? Bueno, trataremos de buscar algunas respuestas en este artículo. Este artículo que es, creo yo, extremadamente importante para enfrentarnos a este reto. En este estudio describen a una cohorte de más de 70 sujetos que tenían enfermedad pulmonar intersticial con antipéptidos cíclicos citrulinados positivos, pero que no tenían manifestaciones articulares. Y el hallazgo fundamental de este estudio es que tenían biopsia pulmonar en al menos 10 sujetos. Y lo que encontraron en esas biopsias es que había inflamación en esos pulmones. Además de encontrar lesiones de tipo compatible con neumonía usual o con bronquiolitis, tenían la presencia de infiltrados linfocitarios que son idénticos a los encontrados en sujetos con artritis reumatoide y enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, en aquellos sujetos con enfermedad pulmonar intersticial positivos anti-CCP, pero sin manifestaciones articulares, podemos inferir que tienen todos ellos unos infiltrados inflamatorios que son idénticos a los encontrados en los pacientes con artritis reumatoide y enfermedad pulmonar intersticial. La siguiente pregunta me la han hecho en diversos congresos. Doctor, ¿usted trataría a estos sujetos y cómo los trataría? Bueno, si bien es cierto que yo tengo que decir en primer lugar que los siguientes comentarios son única y exclusivamente basados en lo que se conoce comúnmente como en la opinión del experto, yo sí creo que estos sujetos que tienen la positividad para los antipéptidos cíclicos citrulinados en ausencia de enfermedad articular deben de recibir tratamiento con fármacos modificadores de la enfermedad, porque debemos de tratar esta inflamación. Y también debemos de considerar el uso de fármacos antifibrosantes. Obvio, tengo que reconocer que esta es una propuesta y que debe de ser evaluada en ensayos clínicos de manera adecuada. Otro escenario en el cual vamos a encontrar patrones fibrosantes es el escenario en el cual tenemos una enfermedad pulmonar intersticial positiva para anticuerpos antisintetasa. Si bien es cierto que la gran mayoría de sujetos, como en el 85%, tienen patrones francamente inflamatorios, como viene siendo el patrón de neumonía organizada o el patrón de neumonía intersticial no específica, en un 13% de sujetos tienen patrones de neumonía intersticial usual. Y sucede que si tenemos un patrón inflamatorio,
Con el tratamiento con corticosteroides y algunos fármacos modificadores de la enfermedad o biológicos, como viene siendo rituximab, en aquellos sujetos que son diagnosticados de manera temprana, tienen una mejoría espectacular con el tratamiento. Aquellos patrones de afección intersticial inflamatorio que son diagnosticados temprano de manera oportuna y que son positivos para anticuerpos antisintetasa, una vez que se les trata, prácticamente tienen remisión de la enfermedad pulmonar intersticial. Sin embargo, aquellos sujetos con anticuerpos antisintetasa y enfermedad pulmonar intersticial con patrones de neumonía usual, al año de seguimiento, de hecho, tienen progresión de la enfermedad. Entonces, aquí, si bien es cierto que no tenemos información acerca del uso de fármacos antifibrosantes, si yo tengo un sujeto con anticuerpos antisintetasa que tiene una neumonía organizada, una neumonía intersticial no específica de patrón celular, yo puedo inferir que tiene un 80%, porque eso es lo que dicen los estudios, de probabilidad de tener una mejoría. Pero aquellos sujetos que tienen los patrones de neumonía usual, lo que puedo esperar es que progresen. Obvio, tenemos que decir que el manejo, la evaluación del efecto de utilizar fármacos antifibrosantes en esta población debe de ser evaluada de manera prospectiva en ensayos clínicos. Sin embargo, hay un dato que sí quiero transmitirles. Se ha descrito en múltiples estudios, inclusive en publicaciones de nuestro grupo en el 2015, en la cual se describe que los sujetos con antifo positivos tienen mucho mejor pronóstico que aquellos sujetos que tienen otros anticuerpos antisintetasa. En una ocasión, hablando con el doctor Mario Cardiel, presentándole estos trabajos, él me dijo, bueno, probablemente lo que pasa es que aquellos sujetos no jo están teniendo un retraso en el diagnóstico y son manejados de manera más tardía. En la práctica, nosotros empezamos a llevar a cabo un manejo más oportuno en aquellos sujetos NOHO. Y de hecho, sí existe mucho riesgo de que los sujetos NOHO tengan un retraso en el tratamiento, ya que tienen menor frecuencia de manifestaciones musculares, articulares y de otro tipo que te orientaría al diagnóstico. Pero una vez que conocimos el patrón de manifestación, en realidad también se llevaron a cabo cambios en el manejo. Y al reanalizar la supervivencia en el 2019, sucede que ya no hay diferencias en el pronóstico en el INER entre aquellos sujetos con antisintetasa que son HO contra aquellos sujetos que no son HO positivos. Entonces, eso me lleva a inferir que posteriormente, con un manejo más oportuno, estos sujetos que tienen progresión de la enfermedad y anticuerpos antisintetasa positivos y que tenían un patrón francamente fibrosante en la evaluación inicial, pudiéramos modificar el pronóstico, ¿no? Como en aquellos sujetos no HO, y que ya estamos viendo los resultados en las nuevas evaluaciones del pronóstico de estos pacientes. Y por último, les quiero hablar de otro cuadro en el cual también tienen patrones fibrosantes y no hay un diagnóstico muy claro en la evaluación inicial. Primero les quiero hacer la introducción de que cuando era residente de reumatología, al leer el capítulo de esclerodermia, me encontré que los expertos que escribían esos capítulos decían, y existe una población de sujetos que tienen esclerodermia sin esclerodermia. De manera escéptica, yo decía, Iván, ¿y cómo hicieron el diagnóstico? Eso es imposible, eso no existe. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Esclerodermia sin esclerodermia? Eso no puede pasar. Bueno, al llegar al INER y contar con la capacidad de medir anticuerpos que tradicionalmente no se miden de manera rutinaria, logramos identificar a una cohorte de sujetos con anticuerpos THTO. Estos anticuerpos clásicamente se asociaban o se describen en sujetos con esclerodermia con afección cutánea limitada, pero al hacer el análisis de qué también los podíamos clasificar, sucede que el 80% con anti-THTO
en realidad clasifican como neumonía intersticial con rasgos con una autoinmunidad. En otras palabras, tienen una muy baja prevalencia para ser clasificados como esclerosis sistémica y una alta prevalencia para ser clasificados como neumonía intersticial con rasgos de autoinmunidad. Los principales patrones de afección tomográfica son francamente fibrosantes. El 48% tiene una neumonía no específica de patrón fibrosante y el 30% tiene una neumonía intersticial usual. Tiene una importantísima afección pulmonar al momento de la evaluación inicial, con una afección del 54% de los lóbulos, esto en la evaluación tomográfica mediante el método de Goh. Y al momento de evaluarlos con respecto a las manifestaciones reticulares que se asocian a fibrosis, tienen una extensión de lesión de aproximadamente el 14%. Y además, la presencia de presiones sistólicas de la arteria pulmonar de más de 50 milímetros es alta en el 24% de los sujetos. Estos pacientes fueron tratados como si fueran esclerodermia, con mofetílico fenolato. Y sucede que en el seguimiento, a diferencia de lo que pasa con los pacientes con antisintetasa, que tienen una mejoría de la capacidad vital forzada, estos pacientes tuvieron una disminución de la capacidad vital forzada con una mediana de seguimiento de 959 días. O sea, estos sujetos progresan. Y cuando analizamos la evolución con respecto de la extensión de la enfermedad en la tomografía computada, con una mediana de seguimiento de 724 días, lo que se observó es que también existe una progresión muy importante de la enfermedad pulmonar intersticial, pese a ser tratados con mofetílico fenolato. Esta es la evaluación. Esta aquí tenemos la mediana de la extensión de la fibrosis en la evaluación basal, y esta es la extensión de la fibrosis en el seguimiento. Y podemos ver aquí unas imágenes representativas del mismo paciente en la evaluación basal y en la evaluación del seguimiento, en la cual claramente se ve un aumento en la extensión de la lesión pulmonar. Y en cuanto a la supervivencia, bueno, teníamos que hubo un 25% de pacientes que fallecieron, y el principal factor de riesgo asociado a mortalidad fue la presencia de una presión sistólica de la arteria pulmonar mayor de 50 milímetros en la evaluación basal. Y aquí podemos ver que prácticamente todos aquellos sujetos que tenían esta presión sistólica de mayor de 50 milímetros de mercurio fallecieron durante el seguimiento. Este vendría siendo otro grupo en el cual la participación del reumatólogo, en primer lugar, no, estaría para definir la presencia de este anticuerpo, describir las manifestaciones clínicas y darse cuenta que es un grupo de mal pronóstico y con progresión de la enfermedad pese al tratamiento con mofetílico fenolato. Ahora bien, existe un punto que a mí en realidad me causa mucho conflicto. Siempre me preguntan, oiga, y estos pacientes que tienen anticuerpos o que son clasificados como IPAF o que yo estoy sospechando un trasfondo inmunológico, ¿progresan a una enfermedad reumatológica? Bueno, alguien ya contestó esto en una publicación en el 2020, y la respuesta obvia es que sí. Sí, o sea, los pacientes son clasificados como neumonía intersticial con rasgos de autoinmunidad, tienen un riesgo elevado de tener posteriormente en el seguimiento algún diagnóstico reumatológico con criterios de clasificación bien definidos. De hecho, en la publicación dice que los mensajes claves es que la neumonía intersticial con rasgos de autoinmunidad confiere un riesgo aumentado en desarrollar una enfermedad sistémica autoinmune, y que los pacientes con neumonía intersticial con características autoinmunes deben ser vigilados por un reumatólogo para el desarrollo de una enfermedad sistémica autoinmune. Pero el conflicto que a mí me genera es, pues no los voy a dejar a su libre evolución. O sea, si estos pacientes, si yo por ejemplo tengo un paciente con un antipéptido cíclico citrulinado de 1000
con una neumonía usual, pero que tiene áreas de vidrio despulido por aquí y por allá. Le tomo una biopsia pulmonar y me sale un infiltrado linfocítico con un trasfondo de neumonía usual, con focos de miofibroblastos. Entonces voy a esperar a que le dé yo tratamiento para esa artritis reumatoide. O si tengo un sujeto con unos anticuerpos antisintetasa positivos con una neumonía intersticial no específica, de tipo celular, entonces me voy a esperar a tratarlo y esperar que de repente me dé después presente artritis y miositis y todas esas cosas que definen al síndrome antisintetasa. Mi opinión es que no. Sin embargo, hay que llevar a cabo los estudios de cohortes y probablemente de ensayos clínicos para tratar de responder de manera más objetiva estas cuestiones que acabo de mencionar. Con lo anterior, llego a las conclusiones de esta plática. Los pacientes con patrones fibrosantes en la tomografía de tórax ameritan también una evaluación reumatológica para considerar una base autoinmune como causa de la enfermedad pulmonar intersticial. Se deben de considerar los diagnósticos de vasculitis asociado a ANCA, artritis reumatoide, esclerosis sistémica y síndrome antisintetasa, entre otros. El tratamiento debe considerar el tratamiento combinado de inmunosupresores y fármacos antifibrosantes, y este grupo de pacientes representa un reto en el diagnóstico y manejo donde existe mucho trabajo que realizar. Muchas gracias. En esta ocasión vamos a focalizar nuestro contenido en el ultrasonido y evaluar sobre todo su capacidad para poder identificar la enfermedad pulmonar intersticial. Presento mis conflictos de interés y a su vez también el breve temario que vamos a abordar en estos minutos. Claro está que nosotros debemos considerar algunos números si hablamos de enfermedad pulmonar intersticial en enfermedades reumáticas. Saber que un 48 a 68% de nuestros pacientes en realidad están con una predisposición a desarrollar una enfermedad pulmonar intersticial. Así, un 74% desarrolla, principalmente en esclerosis sistémica, y ahora vemos en artritis reumatoide una enfermedad pulmonar intersticial en los primeros 4 años de diagnóstico. Y un dato, creo yo, por demás interesante, que va a sustentar el contenido de nuestra presentación. Muy amplio, pero entre un 15 y casi 60% de estas enfermedades pulmonares intersticiales pueden estar en etapas subclínicas o pueden ser, que es esto por estudios que se hicieron en necropsias y principalmente por la evidencia que está surgiendo en este periodo. Entonces, tenemos en este contexto la necesidad de contar con un instrumento que nos permita identificar rápidamente la complicación pulmonar, tal vez una de las más importantes en nuestras enfermedades. Y acá se postula y se propone el ultrasonido, clasificado como la probable promesa para la evaluación de esta complicación pulmonar. Antes de ir viendo las bondades que ofrece este instrumento, vamos recorriendo una etapa. Recordemos que todo proceso de validación, pues, incluye una serie de pasos a seguir, los mismos que ha seguido el ultrasonido. El primer artículo en el 2009, afortunadamente, donde estuve o fui partícipe, es el que se publica y es el que por primera vez induce a considerar a que el ultrasonido pueda ser un examen de utilidad en la EPI de estos pacientes. Sucesivamente, en el 2011, se crea un score semicuantitativo, esto para poder clasificar la severidad mediante el ultrasonido de la enfermedad pulmonar intersticial. Ya hacia el 2014 se propone un score simplificado, esto con el objetivo de hacerlo factible en la práctica clínica. Si ustedes ven el término de factibilidad, iniciamos en el 2009 con un examen que duraba casi 53 minutos en media y con un score actualmente simplificado de 14 espacios intercostales que puede ser realizable en menos de 10 minutos. Y siguiendo con este proceso, ya en 2019 inicia el ultrasonido su proceso de validación
para la aplicación en la enfermedad pulmonar intersticial. ¿Cómo ir este proceso? Se hace una revisión y ustedes ven que esta revisión en el 2019 nos da una idea de dónde estamos posicionados nosotros en la actualidad, o al menos en la actualidad del 2019. Muy pocos los artículos, como pueden ver en este artículo de revisión, pero acá voy unos, muchos de ellos concentrados en su mayoría en la esclerosis sistémica, muy pocos en la artritis reumatoide para entonces, y algunos en el síndrome, pueden ustedes ver en el síndrome anticuerpos antisintetasa y en los antifosfolípidos. Entonces, digamos que esta es la literatura de base que para el 2019 se encuentra y se toma en cuenta para poder iniciar el proceso de validación. Pero hagamos una pausa. En realidad, es importante considerar actualmente que la ecografía pulmonar se realiza a través de la evaluación de los espacios intercostales. Estos espacios intercostales, como ustedes pueden ver, nos muestran en movimiento este espacio, que es la pleura. Simplemente quiero mostrar en la parte izquierda un ultrasonido de un sujeto normal. Este es un espacio intercostal, ven el movimiento de la pleura, prácticamente acá voy señalando con mi cursor, es una línea blanca, hiperecogénica, regular y continua. Por el contrario, acá vamos a ver en la parte derecha de su monitor, vamos a ver una pleura ya no regular, más bien al contrario, irregular, engrosada, de la cual están saliendo estas dos líneas verticales denominadas anteriormente colas de cometa y actualmente líneas B. Entonces, nosotros tenemos esta imagen en la enfermedad pulmonar intersticial, que se compone de las alteraciones en la pleura, es irregular, y estas líneas B que vamos cuantificando en cada espacio intercostal. Reitero, es una imagen de un solo espacio intercostal que debe ser tomada en dinámica. ¿Qué tenemos como sustento para la evidencia en el diagnóstico? Decíamos ya, no es desde hace mucho, sino algunos años atrás, en los diferentes investigadores inician a hacer comparaciones, correlaciones. Uno de los primeros nos habla prácticamente de el incluir a pacientes ya con un diagnóstico acertado de enfermedad pulmonar intersticial y en este caso esclerosis sistémica. Y lo que se ve prácticamente en los primeros trabajos es que hay una correlación entre lo que ve la tomografía, a través en este caso del Warwick Score, y lo que ve el ultrasonido. También surgen datos de una correlación positiva entre el hallazgo de ultrasonido, estas líneas B, y las pruebas de función respiratoria, en particular de él. Y se inicia también a generar la reproducibilidad, datos sobre la reproducibilidad. En este caso, interlocutor con datos muy alentadores. Sucesivamente, ya se va a tratar de investigar su capacidad en la esclerosis sistémica muy temprana. Y a través de los criterios B2 es cuando prácticamente se ve cómo el ultrasonido y la ecografía tienen una concordancia de un 83% en lo que ven en relación a la intersticiopatía pulmonar. Y prácticamente empezamos a tener ya los primeros números acerca de cuántas líneas B que nosotros vamos a ir cuantificando pueden ser representativas o importantes para considerar una enfermedad pulmonar intersticial. Pueden ver que si encuentro más de 5 líneas B en toda la suma de mis campos pulmonares, tengo una sensibilidad de casi del 100% y una especificidad algo baja, pero si encuentro más líneas B, las que vimos hace un momento, tenemos una especificidad aún ya mucho más aceptable y creo yo que puede ser de utilidad para identificar a la enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, ¿qué tenemos hasta entonces? Tenemos que la presencia de líneas B no necesariamente significa que hay un diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial. Esto está claro, va siempre aunado a la clínica. Tenemos un examen que en 10 minutos tiene una alta sensibilidad para probablemente fungir como tamizaje o screening al momento muchas veces del diagnóstico. Y principalmente también tenemos otro mensaje principal, que es que encontrar menos de estas 5 líneas B, pues prácticamente descarta una enfermedad pulmonar intersticial. Datos que son importantes al momento de realizar el examen, interpretar y cuantificar.
Vayámonos acercando hacia el 2021. Acá ya tenemos datos también orientados, pero a la evaluación de pacientes con artritis reumatoide. Hasta ahora habíamos visto que los trabajos se han realizado en esclerosis sistémica. Este trabajo es muy interesante y subrayo el hecho de que todavía incluyen pacientes con signos de riesgo o con ya enfermedad pulmonar intersticial. Pero un dato interesante es que más allá de nuevamente demostrar la correlación entre la ecografía y la tomografía en lo que ambos ven, prácticamente ya se empieza a tener una correlación negativa entre lo que es la DLCO y el ultrasonido pulmonar. Vamos a ir viendo probablemente más adelante a qué se puede deber ello. Y otro dato también importante es que prácticamente las líneas B han sido en proporción mayor en los pacientes de género masculino, esto en la artritis reumatoide. Y si vemos este número 9 es porque mediante una maniobra estadística, acá nos inducen y nos prácticamente comunican que si encuentro 9 líneas B en estos pacientes, prácticamente no solamente tengo la posibilidad de considerar enfermedad pulmonar intersticial, sino más bien considerar que esta va a ser una enfermedad pulmonar intersticial progresiva, ¿no? Entonces, ya empezamos a tener datos de probable valor predictivo, obviamente todavía a confirmarse. Y así vamos también recorriendo este otro trabajo que acaba de salir, que si bien ha sido orientado a proponer un score aún mucho más reducido, solo la evaluación de espacios intercostales, nos da datos muy interesantes, más allá de la sensibilidad y la especificidad, que son prácticamente paragonables, si ustedes pueden ver en los diferentes estudios, tanto en artritis reumatoide como en esclerosis sistémica, pero ya queriendo ver con un foco más hacia la artritis reumatoide, nos hablan de que han encontrado más alteraciones de irregularidad pleural que de la misma presencia del número de líneas B, como si estuviéramos prácticamente asistiendo a que en la artritis reumatoide, en cierta forma, también hay otro proceso morfológico diferente de enfermedad pulmonar intersticial, claro, visto siempre por ultrasonido. Otro dato importante es que también empezamos a ver en la artritis reumatoide que no hay una relación o hay una sucesión inversa con las pruebas de función respiratoria o la del. Complementando también, y en la artritis reumatoide, acá tenemos un trabajo que acabamos de enviar a publicación y afortunadamente ya en proceso de edición, en donde quisimos ver la utilidad del ultrasonido, pero en la vida práctica cotidiana del consultorio en sí. Y acá tenemos datos que son muy interesantes. Nuevamente confirmamos la correlación, creo que esto ya queda como un dato ya consolidado en la correlación entre la ecografía y la tomografía. Pero aquí hay un dato muy interesante, que en nuestra corte de 74 pacientes encontramos que un 56, o sea, más de la mitad de estos pacientes con artritis reumatoide estaban o eran considerados asintomáticos desde el punto de vista respiratorio. Entonces, pues aquí entramos en el contexto de lo que en realidad va clasificado actualmente como probable enfermedad pulmonar intersticial subclínica. Dato también interesante que, bueno, o esperado, digamos, que no hay una correlación entre el ultrasonido y la radiografía, siendo actualmente la radiografía, como ustedes saben, un método probablemente de primer abordaje, pero con muy poca sensibilidad para las etapas tempranas. Y nuevamente no se encuentra una correlación con las pruebas de función respiratoria. Entonces acá, más allá de resaltar nuevamente la sensibilidad y la especificidad, se introduce el concepto de intersticiopatía pulmonar subclínica. Pues es aquí donde vamos llevando al ultrasonido. Algunos definen etapa preclínica actualmente, algunos definen como etapa subclínica. Pues prácticamente aún estamos en el concepto de que si logramos detectar una etapa muy temprana, probablemente tenemos una posibilidad de poder considerar como un compromiso ya sistémico a una artritis reumatoide o a una enfermedad del tejido conjuntivo y no así solamente limitada a un componente músculoesquelético.
Por lo general, y esto es lo que hemos aprendido nosotros en nuestra formación, que al menos pacientes con artritis reumatoide, donde menos tal vez tenemos la curiosidad de investigar rápidamente una enfermedad pulmonar intersticial, lo cual debería prácticamente cambiar rápidamente, esperamos muchas veces para indagar o profundizar que haya una dificultad para respirar, que haya una disnea, que prácticamente empiece a tener nuestro paciente una tos que no se justifica o que prácticamente es persistente. Ya a veces nos animamos a hacer ahí unas pruebas de función respiratoria y si tenemos una capacidad vital forzada de menos del 80%, tenemos, digamos, ya junto con el dato clínico, tal vez la autorización o tal vez la necesidad de realizar una tomografía, que obviamente es el que nos va finalmente dar el examen o el diagnóstico definitivo. Pero, ¿cómo cambia este contexto y cómo el ultrasonido trae o pone un intermedio entre la fase clínica y la llegada de la solicitud de la tomografía pulmonar? Este es un trabajo muy reciente que está siendo redactado. Estos son los resultados de un abstract. En realidad, donde nos habla de la enfermedad pulmonar intersticial subclínica, pero a su vez también nos dice que no solamente está presente, sino que progresa en el tiempo. Y muchas veces esta progresión puede también permanecer subclínica, como vamos a ir en cierta forma desglosando más adelante. Este trabajo pues, nos habla de en estos 525 pacientes que un 13% de su corte resulta con un cuadro de epi subclínica, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ir viendo que la progresión de la enfermedad ha sido paragonable, podríamos decir, o al menos no muy diferente entre la epi subclínica y aquella epi que ya obviamente iba acompañada de los síntomas. Creo yo que este es un resultado muy interesante para no solamente considerar que es importante llegar a la identificación de la complicación pulmonar, sino eventualmente poder seguir en el tiempo para ver su evolución. Y es precisamente en este contexto que en pacientes con esclerosis sistémica hicimos un diseño de estudio que actualmente también está bajo ya revisión, en donde nos pusimos el objetivo de ver si el ultrasonido es capaz de identificar en una etapa subclínica la enfermedad pulmonar intersticial. Y acá vemos el diseño del estudio, pueden ver que se han realizado diferentes exámenes, tanto de laboratorio, tanto de imagen, como también de función, como las pruebas de función respiratoria, y se hizo un seguimiento a estos pacientes. Se les hizo un seguimiento con la ecografía, las pruebas de función respiratoria y el índice de Borg de disnea en cada 3 meses por 1 año, para ver evidentemente si una vez encontramos en datos de enfermedad pulmonar intersticial, si podemos en el tiempo ver cómo cambian, cómo evolucionan estos hallazgos. Esta es la primera publicación o la publicación del resultado, de los resultados pilotos que teníamos. Vean que como dato, creo yo, relevante es que determinamos o identificamos casi 42% de compromiso subclínico de enfermedad pulmonar intersticial. Esto claramente en comparación con los sujetos sanos. Variables asociadas, esto todavía a estudiarse con cierta cautela, los anticuerpos anticentrómero, encontramos una asociación con el Jordan Skin Score y también una buena sensibilidad. Creo yo que el primer dato preliminar nos habla de que hay una elevada frecuencia de enfermedad pulmonar intersticial subclínica que puede ser identificada por el ultrasonido. Estos ya son los resultados de la corte completa con los 133 pacientes, obviamente con un número similar de sujetos sanos, en donde no cambia mucho la frecuencia, reportamos un 40.6 de episubclínica. En esta tabla hay datos muy interesantes, prácticamente que se relacionan a las pruebas de función respiratoria. Vean que estos recuerden que son pacientes asintomáticos, prácticamente que a los cuales se les realizó el ultrasonido, pero que no presentaban síntomas ni respiratorios y que también no mostraban grandes cambios en las pruebas de función respiratoria.
y vemos cómo prácticamente estas, la de ELCO, tiene una sensibilidad muy baja en esa etapa, que es comprensible porque efectivamente no hay ni un patrón restrictivo, al menos de relevancia, o prácticamente no tenemos síntomas, lo cual posicionaría al ultrasonido en una posición de privilegio en poder hallar la alteración morfológica, inclusive antes o con mayor sensibilidad que las de ELCO. ¿No? Sin duda, la prueba de la auscultación pulmonar en este caso no tiene una sensibilidad adecuada porque estaban asintomáticos. Y se confirma como la radiografía, de cierta forma, aún no es sensible en las etapas tempranas o subclínicas. Más allá de la nueva correlación que se demuestra en la ecografía con la tomografía, porque estos pacientes también realizaron la tomografía, vemos que en el seguimiento, estos son datos todavía a ser interpretables sin una, digamos, evidencia sólida, al contrario, simplemente pueden ser considerados como el inicio de la posibilidad de usar el ultrasonido en el monitoreo de estos pacientes, pues nos demuestran cómo el ultrasonido, en cierta forma, tiene mucha más posibilidad de cambio que el índice de disnea de Bohr, que es el cuestionario que se utiliza para la disnea. Y un dato muy importante es que vimos con el ultrasonido, se observó cómo hubo un casi 23% de esos pacientes que han cambiado su score de severidad, quiero decir, de la enfermedad pulmonar intersticial. Algunos pasaron de leve a moderada, ninguno de moderada a severa, obviamente. Pero en su mayoría estos cambios, como nos reportaba el primer trabajo que hablábamos, todavía quedaban subclínicos o todavía estaban en una etapa asintomática, lo cual evidentemente llama mucho la atención. Siendo simplemente 9 de estos 30 pacientes que han mostrado un cambio, y sobre todo en la etapa entre los 9 y 12 meses, digamos, de pasar de una etapa subclínica o asintomática a desarrollar disnea. Claro, no son datos contundentes, obviamente, tal vez más especulación, pero que en cierta forma nos dan un mensaje de que puede cambiar la severidad o el grado de enfermedad pulmonar intersticial, pero aún los síntomas también no dependen de la severidad, sino tal vez de otros factores que pueden ser entre ellos, como vamos a ver, moleculares o genéticos. Por aras del tiempo, voy pasando esta diapositiva que confirma, es un nuevo trabajo que salió hace algún tiempo atrás, estudiando a pacientes con artritis reumatoide, también asintomáticos. Proceso para llegar a consolidar al ultrasonido. Sin duda, debemos también determinar la curva de aprendizaje para un método que es considerado actualmente o ha sido considerado siempre operador dependiente. Y es por eso que introduzco acá el argumento, porque al final la ecografía pulmonar tiene su mundo aparte. Pongo este tópico porque creo que es importante. Prácticamente para el reumatólogo es nueva la ecografía pulmonar, sobre todo focalizada a evaluar la enfermedad pulmonar intersticial. Y uno de los pasos que nosotros debemos cumplir, obviamente, es también generar curvas de aprendizaje que sean breves y que en cierta forma puedan preparar y capacitar, en este caso, a los reumatólogos o al especialista que desee para identificar adecuadamente estos hallazgos. Aquí les muestro cómo se hace o cómo se realiza el examen de pulmonar en la enfermedad pulmonar intersticial. Estos representan los actuales scores que existen o prácticamente el número de espacios intercostales que se han propuesto para la evaluación de la EPI. Hay un score de 52 espacios intercostales, uno de 14, otro de 10 y recientemente publicado uno de 8 espacios intercostales. Quiere decir que evaluando 8 espacios intercostales, ya muy bien especificados, podemos tener una adecuada sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de un EPI por ultrasonido. Entonces, ¿cuál de estos debemos usar? Seguramente es algo que debemos nosotros personalizar y en cierta forma determinar en base a nuestra utilidad. Consideremos que la propuesta de hacer una ecografía de pulmón ya va asociada al hecho de cuánto tiempo empleo. Por lo general son 10 minutos, en el peor de los casos.
Si aplicamos el score de 8 espacios intercostales, tal vez menos, ¿no? Entonces, eso es importante para emplearlo en inclusive el momento de la consulta, que es donde actualmente también nosotros lo implementamos. Estos son videos que no están corriendo en este momento, pero mostraban cómo prácticamente se ven estos hallazgos, pero creo que ya los vimos también anteriormente. Como proceso de estandarización, pues tenemos actualmente que decíamos, a partir del 2019, el grupo OMERA, que todos ustedes conocen, que se encarga de las medidas del desenlace, adopta al ultrasonido también como un posible instrumento para la evaluación del desenlace de los pacientes con enfermedades reumáticas. Se hacen ya, como es habitual, los primeros ejercicios con muy buenos resultados para estas dos lesiones elementales, líneas B y la irregularidad pleural. Y prácticamente deja entredicho que todavía hace falta una caracterización y sobre todo definición detallada de los principales hallazgos. Entonces, hay que, en cierta forma, todavía orientarnos hacia otros parámetros que son para estandarizar la técnica. Esta es una propuesta que se está llevando a cabo en la actualidad acerca de un programa dedicado e intensivo para solo evaluación de el pulmón, en este caso, a través de una curva de aprendizaje denominada breve e intensa, que compone y se articula en 7 días, en donde hay ciertas o específicas actividades desarrolladas por día, un promedio de 6 a 7 horas también por día, y cada día tiene su objetivo. Entonces, como ustedes pueden ver, se está en este momento desarrollando este programa, este training o entrenamiento para poder capacitar y ver si pueden ser, después de una semana, competentes algunos reumatólogos que ya tienen obviamente cierta experiencia y comparar con aquellos que no tienen experiencia. Aquí tienen desarrollado, no vamos a ir al detalle qué se hace día por día, pero principalmente saber que probablemente la curva de aprendizaje no deba ser demasiado larga para solamente evaluar el pulmón. Y es lo que prácticamente estamos viendo en diferentes sectores de la ecografía del ultrasonido y reumatología. Ya muchas personas quieren una formación dedicada y precisa para cierto interés que ellos tienen, en tesis, por ejemplo, en solo articulaciones o en solo artropatías microcristalinas, etc. Entonces, estos son los ejemplos de cómo se está ya desarrollando el ejercicio. Acá tenemos una doctora que nos está visitando del extranjero, que está haciendo parte de este ejercicio, un doctor en rehabilitador y una alumna de fisioterapia de la UNAM. Estamos uniendo diferentes experiencias a través de este programa de 7 días para poder entrenarlos y ver si la curva de aprendizaje, en cierta forma, puede ser reducida y aceptable. Para la ecografía pulmonar no es un problema el equipo, eso es importante. Importante recalcarlo en el sentido de que cualquier equipo, cualquier ultrasonido, inclusive aquel que no tenga una buena sensibilidad Doppler, inclusive aquel portátil del bolsillo puede ser útil porque los hallazgos son tan fáciles de identificar que no requieren una extrema frecuencia o que no requieren una demasiada sensibilidad de transductor. Ya para ir culminando, ¿qué tenemos en la agenda futura? Pues tenemos que responder a ciertos cuestionamientos, principalmente concluir la etapa de validación de la ecografía, sobre todo en etapas tempranas. Nos toca y nos corresponde todavía ver en qué grado puede ser empleado el ultrasonido para el monitoreo del tratamiento. No se tiene absolutamente nada en relación a ello. Saber prácticamente cuándo y en qué momento tenemos que emplear el ultrasonido para el seguimiento de estos pacientes es una nueva meta que debemos también alcanzar si tiene o no un valor el ultrasonido en la progresión de la enfermedad pulmonar intersticial y prácticamente estandarizar tal vez mejor la técnica y definir mejor las lesiones elementales. También está el hecho de poder generar algoritmos no solo clínicos, sino también moleculares. Estamos con sorpresa viendo que estuvimos evaluando genes o mirnas de pacientes con artritis reumatoide y sus familiares, y después viendo en la base de datos general, vemos que el mirna que está escrito acá, que expresa este gen, se asocia a la enfermedad pulmonar intersticial, que ha sido muy poco reportada. Hacer el ultrasonido a estas personas también puede, en cierta forma, soportar o avalar en futuro la posibilidad de un
valor predictivo y la identificación no solo morfológica, sino genética y predictivo desde el punto de vista molecular. Y concluimos diciendo que, si bien todavía esperamos resultados que validen a la ecografía en las enfermedades reumáticas, ya tenemos datos suficientes, claro está, para poder iniciar a emplear, utilizo, al menos en la práctica cotidiana. Probablemente el futuro para generar un algoritmo de diagnóstico está en la integración, no solamente de la parte clínica, que es la más importante, sino de la parte funcional y determinar mejor cuál es el valor o el papel de las pruebas de función respiratoria, sobre todo en las etapas tempranas, para generar un algoritmo completo. También debemos, en cierta forma, conocer y considerar que la ecografía puede ser el primer método de imagen que se pueda utilizar, esto por su disponibilidad y por su costo, ¿no? Al momento de hacer un diagnóstico, ¿por qué no?, de artritis reumatoide y obviamente con mayor razón de esclerosis sistémica. Esto, claro está, con el objetivo de identificar a aquellos pacientes que probablemente sí, con anterioridad, deban ser enviados a realizar una tomografía pulmonar, que va a ser siempre el método de referencia para caracterizar, cuantificar la enfermedad pulmonar intersticial. Y nuevamente, aún carecemos de estandarización, pero con la afinación de las curvas de aprendizaje, creo yo que podemos en cierta forma superar esta barrera. Ha generado mucho interés y para mí es un orgullo importante haber posicionado a México entre los países de referencia para el uso del ultrasonido en las enfermedades pulmonares, humedades o síndromes reumáticos. Hay mucho interés, ya en otros países se quiere implementar el ultrasonido en prácticamente en los sistemas de salud estatales para prácticamente hacer un tamizaje, un estudio preliminar, no solamente a pacientes reumáticos, sino en pacientes con COVID, en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, creo yo que va llegando y se va posicionando el ultrasonido y que al momento y en la actualidad tenemos y contamos con las bases necesarias para poder iniciar a generar un algoritmo diagnóstico y que su empleo sea rutinario en la consulta. Agradezco a quienes han sido partícipes de haber generado toda esta presentación, los datos que están en su interior, y en modo particular nuevamente al colegio y al laboratorio Boehringer Ingelheim por el apoyo que se ha brindado. Muchísimas gracias a los ponentes por su participación, indudablemente pues excelente, a la altura de lo que esperábamos. Tenemos algunas preguntas, gracias a los que se han quedado hasta el final. Voy a entonces a leerlas y esta me parece que está dirigida al doctor Marvin Gutiérrez, de la doctora Andy Mire. Una duda, a los pacientes que se les realizó ultrasonido de tórax, ¿ya tenían diagnóstico definitivo de enfermedad autoinmune? Muchísimas gracias, doctora Aran y doctora Andy, por la pregunta. Sí, la respuesta es sí. En los diferentes trabajos, ya sea de artritis reumatoide o de esclerosis sistémica, los diagnósticos estaban ya definitivos. En algunos casos ya con enfermedad pulmonar intersticial y en otros donde se habló del compromiso subclínico, el diagnóstico estaba acertado, pero no tenían síntomas los pacientes. Perfecto, gracias. El doctor Javier Orozco felicita a los ponentes. La doctora Mayra Lisbeth, ella también pregunta sobre cuál es la prueba de oro para el diagnóstico contra la cual se evaluó la sensibilidad del ultrasonido en enfermedad pulmonar intersticial. Muchísimas gracias por esa pregunta. La prueba de oro fue la tomografía de tórax. La tomografía de tórax para calcular la sensibilidad y la especificidad. Adicionalmente, se tomaron pruebas funcionales, como la prueba de función respiratoria, para ver la parte precisamente funcional. Y para responder, sí fue el ATAC de tórax el estándar de oro. Doctor Marín, pero nada más una precisión. ¿La tomografía de alta resolución o una tomografía convencional? La tomografía de alta resolución. Ok, sí, gracias. El doctor Everardo Álvarez, para el cálculo de la sensibilidad y especificidad, ¿qué estándar de oro se ha considerado? ¿Qué tan frecuente y por qué se presentan falsos positivos? Si es que es así. Creo que la
respuesta anterior ya vale la primera parte de la respuesta, doctor Everardo, gusto en saludarlo. Los falsos positivos en la ecografía pulmonar, como la ecografía también articular, van determinados principalmente por el factor de la superestimación que se puede tener al contar, al interpretar esas líneas B. No es fácil, evidentemente, hacerlo. Hay alteraciones que pueden asemejar líneas B y nosotros vamos considerándolas como tales. Entonces, sin duda, es la interpretación o la operador dependencia que caracteriza al ultrasonido lo que sin duda hace o puede generar estos falsos. De hecho, en los trabajos que se mostraba, se determina al menos en dos, de dos que hay más severidad o contaba más líneas B, al paragonarlos con la tomografía o encontraban más pacientes con enfermedad por tomografía. Perfecto. Finalmente, del doctor Éufrates, ¿qué ventaja ofrece el ultrasonido sobre la TAC en etapa temprana, preclínica específicamente, es a lo que se refiere? No lo escuchamos. Yo creo y considero que el ultrasonido presenta desde un punto de vista... Bueno... Sí, ya lo escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Se escuchan? Y ahora sí. Escuché entrecortada la pregunta, pero creo que es la utilidad de la ecografía en etapas tempranas. Sí, sobre la tomografía, que sí ofrece una ventaja sobre la tomografía en etapa preclínica especialmente. Creo que lo estamos perdiendo, el doctor Marvin. Ahora sí. Como que hay fluctuaciones en su internet, doctor. No lo escuchamos. Doctor Marvin. Vamos a otras preguntas. Bueno, lo que propondría es, porque parece que está teniendo problemas con su red, es que posteriormente tengamos una aproximación, se resuelve la pregunta y se la hago llevar yo, doctor Éufrates. Muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias al colegio por el espacio. No me queda más que pues agradecer de verdad las magníficas ponencias y que tengan una excelente noche.